Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros. En su defecto podemos usar para este trabajo también 0,6. Y vamos a usar estos cristalitos de opalina. Esto le llamáis chi, me parece, ¿no? O algo así. Bueno, como le llaméis, podéis usar bolas también. Y estos separadores de acero inoxidable son de 4 milímetros y 3, ¿no? Bueno, os lo dejo en la descripción porque de momento no sé cuál voy a usar. Tiene que pasar, como en el pendiente margarita, dos veces el alambre por el agujero, ¿de acuerdo? Y comenzamos. Bueno, yo voy a cortar un pedacito, a ver dónde tengo la regla, aquí. Bueno, la regla tiene 30 centímetros, pues 30 centímetros voy a cortar. Para cada pendiente, si me sobra o me falta, pues bueno, pues lo hago más grande o más pequeño. Yo creo que con 20 me sirve, ¿eh? Pero si no, lo uso para otra cosa. Y ya por este tramo cortamos el otro. Centímetros para cada pendiente. Como no, también vamos a usar dos ganchos. En este caso podemos usarlo de acero inoxidable, de broquel. Yo voy a usar los que yo hago, que son de latón antialérgico. Ya sabéis que tenéis un vídeo para realizar estos y otros ganchos, Pues comenzamos. Pues es tan fácil, este es de súper principiantes otra vez, Así que no se me echen atrás. Es tan fácil como ir metiendo piedrecitas en un cabo y en el otro. Entonces, hasta que tengamos una medida que nos guste para realizar un aro. Ya hicimos este, pero no era doble, era una forma más simple. Podéis agregarle también algún colgantito en la parte de abajo, que podéis ponerlo. Bueno, yo lo pondría a la vez, ¿no? Pero a mí me gusta así. De momento me gusta así. Bueno, aquí un par de llamas le voy a colocar. Digo que 0,6 también vale, para este trabajo. 0,6 también. Bueno, pues en el otro tramo vamos a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque al no ser piedras exactamente iguales, pues vamos a tener que medir un tramo por el otro. La idea es, pues eso mismo, pues que mida lo mismo, ¿no? Que mida lo mismo. Porque a lo mejor este lleva 12 y este 10, pero tienen la misma medida. Este es el sistema de hacerlo con piedras. Si lo hacéis con bolas, pues solo tenéis que contar las bolas, nada más. Parece que os cuesta mucho usar estas piedritas, ¿no? Pues se usan muy fácil. Yo era de lo primero que tenía porque las piedras preciosas redondeadas pues cuestan un dinero, ¿no? Y tenía poquito en aquella fecha. Así que las piedras preciosas pues las montaba así, compraba así, lo que hoy llamáis chi, antes eran piedrecitas. Piedrecitas, patatas, también he visto por ahí patatas, no, patatas son las perlas, ¿no? Bueno, dejadme en comentario cosas, que me gusta saber un pelín más de todo. Fijaos, esta aquí no sobra, pues la retiramos y ya tenemos la misma medida. El tramo que hemos colocado de piedras mide 5 centímetros y medio, pero puede medir más o menos, depende del gusto de cada uno. Voy a probar si me cabe esta bolita más pequeña, si no pues uso la otra. Yo creo que va a ser la otra, ¿no? Sí, efectivamente, va a ser la otra. Más en la otra, que es 4 o 5 milímetros. Yo lo dejo en la descripción, pero ya sabéis que simplemente os tienen que caber los dos cabos, nada más que eso. Y vamos tirando de un ladito del otro
ayudándonos con los dedos para darle forma redondeada, Ya conocéis este diseño, ¿verdad? Pero lo vamos a completar haciéndolo doble aro. Y ni siquiera necesitáis nada para contornear ni nada similar, ¿veis? Pues con el otro lo mismo. Fácil. Ya no hay excusa. Podéis haceros con una gran colección, sin duda. Bueno, estamos. Redondeamos con la mano. Vamos de un lado, del otro. Y así. Le vamos dando la forma. Aquí tira un poquito, más que nada para que se quede un pelín más sujeto, pero bueno, ese no es necesario. Otra cosa más, pues seguimos poniendo este pendiente, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Podríamos poner aquí colgantitos de abalorio. El sistema es el siguiente: que queden centrados, doblar por la mitad para mirar las dos distancias y ponerlos antes, Ponerlos antes, a no ser que sean abalorios pequeñitos. Entonces sí podéis agregarlo después de hecho. Pues nada, poner piedritas en un lado y en el otro. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil se hace unos pendientes tan bonitos. Sigo poniendo aquí. Bueno, como tenemos uno enfrente del otro, porque lo hemos doblado, ¿verdad? Pues vamos a ir mirando la distancia. Podéis dejar el huequecito más pequeño o más grande, ya cuestión de gusto. Y en vez de dos partes, podéis hacerle tres, cuatro, las que queráis. Depende del peso de las piezas, Eso es muy importante a la hora de realizar pendientes. El peso. Si usáis acrílicos, pues podéis usar piezas muy grandes y hacer pendientes mayores. También podemos hacer pendientes muy grandes usando cristales, pero menos cantidad, claro. Vamos a ir poniendo piedritas un lado y el otro. Y ahora ya, pues, a ver qué nivel el agujero. Y ahora ya, fijaos, aquí tengo tres y aquí también. Sin embargo, este lado está más pequeñito. Pues bueno, vamos a buscar una pequeñita que nos encaje aquí, ¿no? Por ejemplo, esta. Vamos a ver si así está más igualado. Pues fijaos, vemos que sí, sin embargo, lleva una pieza más. Pues vamos a medir por el otro. Se me ha caído una de algún lado. Bueno, vamos a medirlo. Distancia aproximada, ¿no? Pues nada, pues aquí, ok. Todo ok. Y aquí igual. Bueno, pues ya podemos cerrar el cubetillo. Y usamos estas dos piezas doradas para terminarlo. Ya os digo, si lo hacéis de dos o tres, queda muy, muy chulo, más largo de otra manera. Podéis terminar esto como el enfilado margarita, pero bueno, como los pendientes margarita de principiante, pero yo lo veo así muchísimo más fácil, de terminar. Traspasamos, vamos dando la forma redondeada. Fijaos que he cortado 50, pues bueno, con 30, no sé, no, 30, perdón, he cortado 30, con 20 algo tenéis bastante, o con 20, ¿no? Pero deja que sobre, que esto no va a valer para argollas, para cierre, para cualquier otra pieza. Ya está, vamos a ir aquí acomodando y ahora nos llevamos un cabo para acá y el otro para acá, para que quede fijo, y hacemos lo mismo en el otro. Ya no se me quejaréis de la dificultad, ¿no? Bueno, pronto hacemos un anillo, ya veremos si antes o después, porque el orden de los vídeos lo elige el editor.
Pienso que es una buena solución hacer cosas pequeñitas ahora mismo. Quizás me equivoqué con el último collar que podéis usar para pulsera, ¿eh? Que no es que no sirva para pulsera o para pendientes. Ya os expliqué en el vídeo que colocándole dos cadenas queda muy bonito ese eslabón, ¿eh? Un lado y el otro. Ella a tirar hacia arriba y listo. ¿Qué vamos a hacer para finalizarlo? Pues bueno, muy fácil. Vamos a doblar aquí y aquí, a un sentido y el otro. Damos aquí un pelliquito más o menos en el centro. Y aquí ya solo tenemos que enrollar. Enrollar para que esto quede completamente fijo. Bueno, yo soy la tonta de las tres vueltas, ¿no? No sé si a alguien le pasa igual, que tiene como una cierta manía con los números impares. Dejármelo en comentarios. A nadie le gusta sentirse solo en las cosas raras que hace. Bueno, esto nos ha sobrado y nos va a sobrar igual del otro lado más o menos. Vamos hacia el exterior y hacemos el encaje. Pues no tiene mucho peso, ¿no? No tiene mucho porque no lleva tampoco mucho alambre, solo las piedrecitas. Pero quizás si le pongo un piso más, bueno, un piso quiero decir, una vueltita más, pues quizá ya sí sería muy pesado. Corte hacia atrás y gancho. Listo, pendiente casi terminado. Pues si no lo explico tardo menos, se tarda a veces mucho en explicarlo. Aquí, el corte hacia detrás, que ya me había yo equivocado. Listo. Le terminamos de dar la forma y con el otro lo mismo. Vamos aquí, aquí, aquí. Pellizquito en el centro. Y ya está. Ahora ya monta. Montamos para cerrar. Bueno, esto no se está sobrando, pues bueno, no se preocupen que ya lo usamos para algo, como colgante o como... De hecho, se suele usar a continuación para no dejar ahí tantos restos y tantas cositas, ¿verdad? Es mejor porque si no nos encontramos una caja llena de restillos. Ya está nuestro enlace, aquí, cierre y listo. Ya tenemos nuestro pendiente de principiante que queda muy bonito, muy elegante. No tan sencillo como la de Margarita, pero bueno, los de Margarita son más cómodos sin duda. Y deciros, por si alguien no lo sabe, que yo lo que estoy realmente especializada es en pendientes, ¿eh? Por eso tengo tanto en cuenta el peso y tantas cosas que a lo mejor a otros no se les ocurre. El alambre también pesa, ¿eh? No solo se trata de a valor. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.